muy contento una vez más de estar apoyando la red pública de salud, y en este caso el hospital regional, con estos tres videolaringoscopios que aproximadamente suman más de 30 millones de pesos en la inversión, donde estamos convencidos que es fundamental para ir mejorando la calidad de vida y el servicio a todas las personas que asisten en toda la región del Maule al hospital. Esto ya se viene a sumar a 5 que fueron comprados hace un tiempo por el Ministerio de Salud, y seguimos sumando el compromiso. Y aquí tenemos consejeros regionales que ha sido una de las prioridades durante todo este año producto de la pandemia. Bueno, excelente noticia. En realidad esto viene a coronar la primera entrega que le hacemos, ¿no es cierto?, al Hospital Regional de Talca, en la gestión de Osvaldo, nuevo director, y son de estos dos telelaringoscopios que van a servir mucho, ¿no es cierto?, a la población en regional. Ya se suman a los 5 que el Ministerio había comprado anteriormente, y este es un aporte que hace el gobierno regional por 30 millones de pesos, y que esperamos no sea, ¿no es cierto?, el primero, sino que sean muchos más, para que este Hospital Regional de Talca, ¿no es cierto?, realmente sea el hospital de prestigio que debe ser, ¿no es cierto?, en nuestra región. Este es parte de la modernización de nuestro Hospital Regional de Talca, el cual a través de fondos de gobierno regional se han adquirido 3 videolaringoscopios, que son equipos de alta complejidad, de alta tecnología, lo que permite a los médicos que van a utilizarlo poder acceder vía remota. Cuando digo remota, no necesariamente de cercano a centímetros como se hacía con los elementos antiguos, que era el elemento que tenía visión directa. Por lo tanto, disminuye mucho el riesgo de de nuestros profesionales que van a utilizarlo específicamente ante la epidemia de coronavirus. Agradecer al señor intendente, al gobierno regional, que han financiado estos 3 nuevos equipos, que como decían se complementan con 5 equipos que financió el Ministerio de Salud hace un tiempo atrás. Me acompaña acá nuestra presidenta del Consejo Consultivo del Hospital, que representa a la comunidad. Por eso le quise que me acompañara, para que ustedes vean que es la comunidad con el hospital, estamos trabajando muy de la mano. Bueno, estos equipos se llaman videolaringoscopio, a diferencia de los anteriores que eran laringoscopios. La diferencia que hace que antiguamente la utilización del equipo era por visión directa, con el ojo. Hoy día uno puede verlo a través de una pantalla, el procedimiento, ¿cierto?, que se realiza. El procedimiento que se realiza con este sistema es lo que se llama la intubación orotraqueal, en la cual un tubo se introduce en la garganta, en la tráquea, para que los pacientes puedan ser conectados a un ventilador mecánico.